Tienes un recuerdo de los 15 años bastante dramático. ¿Por qué no nos contás un poquito a Daniel y a mí? Bueno, es que yo tenía 15 años cuando se desató la violencia en la Argentina. Me acuerdo del ataque a Plaza de Mayo, con los Gloster Meteor, la muerte de tanta gente. 55, 1955. Año 55. 1955 yo tenía, claro. Tenía 15 años. Mi padre me llevó a la plaza después de la masacre. Después. Sí. Pero estallaban bombas, mmm, desarmaban y mataban policías de la Federal y el clima era muy tenso. ¿no? Yo salí a la calle solo el 31 de agosto cuando Perón renunció, me sumé a otros jóvenes. ¿Vos eras peronista? ¿Tu familia era peronista? Mi familia era peronista, sí. Mi padre era un pequeño empresario, ¿no? Este, fuimos de alguna víctima, de alguna manera, familiarmente fuimos víctimas de, de, de la burocracia y de, ¿cómo te diría? de los de, 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 de algunos errores propios de, de cierta profesionalidad del Estado y del sindicalismo, porque en un momento dado le aplicaron la, las reglas de, 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 de la, me acuerdo de la empresa Pirelli, por ejemplo. Mi, mi padre hacía juguetes de goma. <laughs> y era de... un artesano. Y no pudo mantener los siete u ocho obreros que tenía, tuvo que indemnizarlos. Quedamos en la ruina total, como familia, ¿no? Ahí tuve que pasar yo, que era un niño, y mi hermano a ayudarlo en el taller. Este, pero mi padre no dejó de ser peronista, protestó. El bombardeo se dio en esos días, ¿no? Me acuerdo que él hizo un cartel para cada una de las obreras, La Vida por Perón. Mirados. Ninguna lo quiso acompañar. Y entonces Ay, nos nos era fuimos... mucho pedir, la verdad. <laughs> sí, creo, creo que sí, no fuimos solos. Así que para mí fue una experiencia muy fuerte. Recuerdo los heridos, los muertos, ¿no? este, la gente en la calle desesperada, buscando armas, de una manera muy este, desorganizada. En una relación este, totalmente asimétrica, ¿no? ¿Cómo podés tirarle con escopetas a un avión que te ataca? Pero bueno, había un estado de locura muy grande, ¿no? Mucha gente gritaba la vida por Perón y los marinos les daban gusto, digamos. Después lo confesaron, ¿no? Les, les daban la vida por Perón. Fue, fueron días muy... Así nacía la, a la, a la militancia política. Creo que nunca la abandoné. Ah, ahí se inauguró la proscripción del peronismo que duró y, 18 años. Y, sí, porque... Sí, sí, este... Vos viviste otra historia distinta, Daniel. Así es. Yo... Para, en tu adolescencia, digamos. Para arrancar también del comienzo, yo recibí como todo el mundo una gran herencia de mi padre. La buena fue que fue un hombre de trabajo, un hombre muy humilde que toda la vida trabajó 14 horas por día como telegrafista, después como teletipista cuando vino el cambio tecnológico. Y la mala fue que él era un absoluto creyente, absolutamente convencido de que el socialismo era la gran panacea, que, era, que el mundo iba a arribar al socialismo y los trabajadores iban a ser felices y no iba a haber injusticia, y adoraba a Stalin, y lo adoró hasta el fin de sus días. Entonces yo, de tal palo, tal astilla, entré muy joven en la Federación Juvenil Comunista, en el momento en que llegó la ola romántica de la revolución cubana, me convencí... 1959, es decir, cuatro claro. años después. Me convencí rápidamente de que la lucha armada era el camino para alcanzar realmente la revolución. Me convencí de que la Unión Soviética era... Reformismo, un reformismo. Dice que vos le cuestionaste a tu viejo. Lo cuestioné muy joven. Sin llegar a cuestionarlo a él al principio, después tuve ya más grande. Traté de, de cambiar su mente, pero era absolutamente imposible. Me di cuenta que es muy difícil cambiar a nadie, ya hace mucho tiempo que no lo intento. Más. <laughs> Está bien. Ahora, y, hablando eh, justamente a ambos, y les toma la palabra uno y otro, <coughs> el tema de la instalación de la violencia, desde hechos concretos, desde la, los marinos bombardeando, hasta la influencia de la revolución. ¿Me cuentan cada uno cómo vivieron esa combinación? Dale, Jorge, sí. Bueno... <coughs> Y si a yo, vos te tocó claro, también. Allí ¿no? yo tuve, la, tuve de diferencias suma. con mi padre porque mi padre no estaba de acuerdo con la violencia. Y este. De manera que me tuve que sumergir en la clandestinidad domiciliaria, en mi propia casa. Imagínate, a los 16 años yo convertí el taller de mi padre y cuando él cerraba yo trabajaba fabricando cachiporras, que eran las armas que podíamos. La principal batalla. Porque en la que, vos ingresaste en la resistencia peronista. Claro, ingresé en la resistencia peronista, pero sobre particularmente en la juventud peronista. Y la misión principal que teníamos era tratar de recuperar el centro de Buenos Aires, la zona céntrica, que estaba en manos de los comandos civiles. Claro. Y eran grupos paramilitares bastante preparados. Ustedes no. Y la verdad que nosotros contábamos. Con, con, con los cadetes de, de, de las empresas del centro, con chicas que se prostituían, con, con los diareros, con los canillitas, con los lutrabotas. Era, era, eran los más pobres, ¿no? Y físicamente no, no era fácil competir con gente que practicaba rugby y que tenían entrenamiento militar, ¿no? Entonces, este, los ganábamos por la sorpresa. Y, y bueno y, y golpeando y retirándonos no pero eh, logramos que, que, que recuperar la zona no fue una batalla dura duró más de dos años ¿no? pero para el triunfo de Frondizi ya la zona era nuestra no partimos de Corriente Esmeralda que es una escuela mítica donde se convocaban los peronistas y nos fuimos expandiendo a todo el centro de Buenos Aires sumando grupos de jóvenes este, y bueno, fue, fue importante, ¿no? eh, Por lo menos para ganar el imaginario social, ¿no? Eh, para esa época, la época de Frondizi, vos ya habías hecho una elección definitiva. Sí, sí, como te decía, yo ingresé en la Federación Juvenil Comunista, repudiando después el reformismo, que era un poco la corriente de la época. Pasé al primer grupo armado que era lo que fue un incipiente fal, lo que después fue fal. Fuerzas armadas de liberación. De liberación. Uh -huh. Y era un clima este, el que se vivía en esa efervescencia de, de próxima lucha armada, de discusiones incesantes y aportes teóricos de diversos lados, este, marxismo, maoísmo, guevarismo, peronismo de izquierda. Uh -huh. Este, cristianismo revolucionario y todo eso ocasionaba disputas ideológicas y siempre detrás de la disputa estaban los celos, <coughs> las envidias, la puja por el poder, entonces había este, mucha movilidad. Y en medio de unas pujas internas en FAL decidí en el año 67, cuando aparece la guerrilla de Bolivia, dije, me voy a Tucumán porque había un grupo de FAL ahí en, en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, con el que quería, quería conectarme. Y en Tucumán me entero de la muerte del Che, y entonces decido ir a Bolivia. Y voy, llego a La Paz, y yo en, en Tucumán había estado trabajando en la agencia de Clarín. Entonces busqué trabajo en, el, en los dos diarios, Presencia y El Diario, que era, y en una, la única revista política de La Paz. Y con tan buena o mala suerte que en esa revista me encontré con el argentino Adolfo Perelman, que era hermano de Ángel Perelman, uh -huh. y con otro compañero, Andrés Solís, que después fue ministro de Petróleo de Evo Morales. Y Andrés Solís Rada. Andrés Solís Rada. Claro. Que en ese tiempo ya Mirá estaba, cómo van empezando a trenzar la historia. Que en ese... Bueno, en un ese, gran tipo, un gran tipo. Mm. Que en ese momento este, estaba en contacto con lo que quedaba del ELN. Todavía no claro. habían salido <coughs> los, los sobrevivientes de la higuera, todavía no habían llegado a la frontera de Chile. La higuera es el lugar donde habían donde matan fusilado al Che. ¿Y dónde habían quedado? ¿En el monte? Ellos quedaron en el monte y hicieron todo un trayecto largo ayudados por gente del de, de, grupo de la ciudad y lograron llegar a Chile con algunos mm. inconvenientes en el medio. Entonces Andrés me conecta con el grupo de ciudad que quedaba este, y poco tiempo después de, de actividad en La Paz... Inti Peredo decide que todos los reclutados teníamos que ir a Cuba para recibir entrenamiento militar. Jorge, lo dejamos un minuto a Daniel en contacto con el Inti Peredo. Y vos en claro. ese momento, ¿qué estabas haciendo? Claro, porque él se adelantó bastante, ¿no? Bueno, volvé a donde tengas que. Eh, volvamos a... La anterior pregunta tuya era sobre el 58, 60. El... Y Frondizi. Claro, el, el respaldo a Frondizi. ¿no? Eh, en aquel momento nosotros, digamos, los jóvenes estuvimos muy en contra de, del respaldo. Mm. Eh, yo sigo estando en contra, ¿no? Eh, si bien reconozco que había razones valederas, pero entramos en el gradualismo. Es decir, que cuando Perón da la orden de votar a Frondizi. Claro, cuando Perón da la orden mm. de votar a Frondizi, este, nosotros. Lo desconocemos a John William Cook, <coughs> rene renegamos de él y asumimos la insurrección y asumimos, la, digamos, la, una posición muy dura, muy intransigente. Que en realidad lo que, yo no sé si sabíamos explicarlo, pero en realidad lo que deseábamos era recomponer el mundo perdido, no, Legi no perder la legitimidad del reclamo de volver al 55. Y a lo que nos condujo el acuerdo con Frondizi, hecho por John William Cook, fue a un gradualismo en el que aceptamos a, a otros protagonistas. ¿Mm? Y de hecho, si bien yo reconozco que había razones válidas porque había más de 6.000 presos, claro. había muchísimas fortunas confiscadas y entonces no había recursos estaban todos los sindicatos intervenidos este, pero bueno pero lo que conseguimos en, en ese primer tiempo del gobierno de frondizi fue entrar en, en una modernidad que no conocíamos no y yo creo que la argentina cambió espero que no sea Asustaba para siempre esa modernidad sí pero Viste, llegaron los geriátricos, el supermercado, los hoteles, alojamientos. Llegó todo un modo eh, muy occidental de vivir que no conocíamos. Se fue se fue perdiendo la vida en los barrios. Los sindicatos cambiaron porque se estableció una ley de asociaciones profesionales. Pero Dejaron... vos estás hablando de las grandes ciudades, pero en interior sí. no cambiaba tanto. Quizá mm. ¿No? no no era tanto el cambio. ¿Y pero cómo bueno... les impactó a ustedes la revolución cubana? Ustedes venían de lo más sí. rancio del peronismo. ¿no? Sí, bueno, hubo, hubo sectores muy reacios a reconocerla. Yo me acuerdo, Nora Lagos y otros sectores de Rosario decían que, que Fidel era, eh, era como Aramburo Rojas o cosas así, ¿no? Este, yo recuerdo que teníamos un periódico en el barrio que se llamaba Sangre Nueva. Sí. Y, y fue nuevo, tan brusco, la toma de conciencia mía fue tan brusca que un número entero recuerdo cuando lo tiré a un baldío, porque la editorial estaba dedicada a, anate, a anatemizar la revolución cubana. Y ahí, pero en, en unos días me di cuenta que, que era un error y tiramos toda la edición este, y, y reflexionamos en torno al tema y tomamos posición. Que no fue fácil porque la primera vez que vinieron los cubanos se hicieron manifestaciones de automóviles igual que cuando cayó Perón, tocando bocina por toda la ciudad de Buenos Aires. Fue muy duro para nosotros. ¿En rechazo? No, a favor. A favor. A favor. A favor. Cuando a favor. Digo, ah. fue, fue muy duro para nosotros no enfrentarlos, ah. sino expresarnos ante ellos. Pero, por ejemplo. Después de muchos años yo tomé contacto con otro argentino, que era el, el teniente San Martín, que también estaba, el Cheno era el único argentino. Es un poeta que venía del Partido Comunista, él estaba en el diario La Prensa, mejor dicho, ahora es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero alguna vez había sido el diario La Prensa nacionalizado o... Del que se hizo cargo la, la central Rafael, de la. Rafael San Martín de Cifosa. La CGT, claro. Entropiado. Y había sido devuelto a la prensa por, por la Revolución Libertadora, la mal llamada Revolución Libertadora. Bueno, los cubanos hablan allí, en el 59, desde ese balcón. Esto es cuando llegó Fidel. Claro, ellos sí. hablan desde ahí. Nosotros sí. eh, tiramos petardos de iglesia, y uno que me estalló en la mano, que, bueno, sí. casi quedó mutilado. Eh, todavía éramos muy jóvenes, pero bueno, estuvimos allí gritando, tirando petardos, porque no aceptábamos esa, esa desmemoria, ¿no? Estaban hablando en el periódico, desde el, desde el balcón del periódico que había sido de la CGT. Este, creo que a los cubanos también les costó entender lo que, lo que nos pasaba, ¿no? A nosotros y a ellos, ¿no? Además, el Partido Comunista se, se preocupaba de, de ocupar el escenario, y bueno, y era difícil aceptar. La revolución, la revolución de los barbudos, que ¿Sí? era, la, era la primera etapa romántica, ¿no? ¿Sí? y a la vez al Partido Comunista. no Pero bueno, yo participé de muchos debates internos de la juventud peronista, donde tomé partido por los barbudos, eh, a los compañeros les costaba comprender esto. ¿no? Este, pero bueno, esto se prolongó a, a lo largo de los años. A mí me consta que el Che intentó conciliar el paradigma de la Revolución Cubana, que era una cosa, y el paradigma de la Revolución Nacional de las posguerras, que era, que era otro paradigma, ¿no? El Che estuvo varias veces en Madrid, tuvo una preocupación, no fue el único comandante que fue, pero bueno. Bueno, pero digamos que el, al, el Che fracasó, tuvo fracasos muy fuertes desde el punto de vista militar, tanto en Angola como en Bolivia. Y sin embargo, eh, a la gente joven que los seguía era como que. ¿Era qué, Daniel? ¿Había que superarlos, reemplazarlos? ¿Qué? El mismo fenómeno que ocurrió con los intelectuales europeos y de todo Occidente con la Unión Soviética, que después de la guerra, a pesar de que había. Gran información sobre los crímenes de Stalin, sobre la, las hambrunas, las masacres de los Kula, los procesos de Moscú, igual todo eso era rechazado. Y yo, durante mucho tiempo, también siendo adolescente, lo rechazaba porque eran los cuentos del imperialismo. ¿Era hacerle ¿no? juego? Claro, era hacerle <laughs> juego al enemigo. Entonces, eso se ridiculizaba diciendo, claro, en la Unión Soviética se comen a los niños crudos. ¿no? O sea, exagerando todo para negar todo. Y esos grandes intelectuales, ¿no? Sartre, sí, creo sí. que hasta el final. Y a pesar, repito, de que había muchos disidentes, el, hubo el famoso caso Kravchenko, que fue un ingeniero ruso que se quedó, iba a una misión este, a, la, a Estados Unidos y escribió un libro, yo elegí La Libertad, donde contaba los campos de concentración, la, la, pero no se creyó. Y lo mismo pasaba con Cuba, que fue... Este, un crescendo, ¿no? Cuando Castro empieza la lucha en la Sierra Maestra, el compromiso era llamar a elecciones en un año. Y era una confluencia de muchas fuerzas democráticas que toman las armas con ese objetivo. Y él, cuando llega al poder, empieza a maniobrar y lo que hace al cabo de un año es declararse marxista-leninista. Claro. Y en el medio, este, purgar a Hubert Matos, a una cantidad de disidentes, a Boitel, que era un dirigente estudiante. A Camilo un, también, claro. Camilo que desaparece en circunstancias muy raras. Y después se, se va acentuando cada vez más. Camilo un, sin fuego. Camilo sin fuego. Se sí. va acentuando cada vez más un poder dictatorial. Pero yo llegué a Cuba con los sueños de adolescentes. Sin, y me di de frente con la realidad de encontrarme este, en ese paraíso de la igualdad. Nosotros nos llevan, a, empiezan a pasar por casa de seguridad con argentinos, con guatemaltecos, colombianos, hasta un brasilero, chilenos, bolivianos. Y teníamos una, el aparato de logística, nos proveía de ron, de habanos partagás, de comida de cerdo. Y cuando paseábamos por la Habana, Veíamos las colas, por ejemplo, en restaurantes. Yo las hice a veces por curiosidad. Y, por ejemplo, recuerdo una vez que después de una larga cola, al llegar había solo pescado con arroz, pero el pescado se había acabado. Entonces había que sentarse, comer rápidamente un plato de arroz y, y volar porque seguía la cola. Vos fuiste, Jorge, vos fuiste a Cuba en, en otra época más grande, ¿no, vos? A ver, fui a Cuba. Y estuve todo el año 68. Sí, todo, todo el año 68. El año, ahí. ¿En el mismo año? El mismo año. Estuvimos estuve en, cerca de, de la playa Patricio Lumumba. ¿En punto cero de los Estuve en punto cero también. En, en, <laughs> Miren cómo vengo a juntarlos. Tirándole al gong. No. ¿No? ¿Le acertaste al gong? No, gong no, no. tenía <laughs> un campo no. de tiro en un Sí, cerro. sí, pero había un gong en la otra montaña. Mm. Bueno, el, sí, eh, para mí fue muy interesante, además que yo llegué muy mal, ¿no? Con mi mujer. Mi mujer perdió la razón, mi esposa, mi primera esposa perdió la razón cuando murió el Che, ¿no? Uh -huh. este, de manera que fue una de las razones por las que la llevé a Cuba. Eh, la medicina era muy rusa, era, era espantosa en ese momento, ¿no? Era muy tremenda. Este, Cambió mucho desde entonces. Yo creo que fueron las misiones médicas al África que le dieron sentido común a los médicos cubanos, porque no eran así cuando yo los conocí. Pero bueno, y llegué casi en silla de ruedas por la tortura, de manera que debo agradecer que me. Es decir, en el interín a vos te habían detenido. Y te... Me habían claro. Cuando, cuando matan al Che, yo me lanzo a la lucha armada cuando el, el Che está en Bolivia, en Caguazu. con aquella idea mítica que teníamos de que desarmando. Patrullas en la Argentina aliviábamos el cerco al Che. Era, no, no me preguntes cómo lo no, creíamos, no, pero te, sí, porque teníamos que entendernos. Eran pensamientos de la época, ¿no? Claro. Este, yo venía de FAP. FAP era una especie de reserva para de las, las fuerzas FAP, armadas peronistas. Fuerzas armadas peronistas. En realidad era una reserva, fue montada como una reserva para el retorno frustrado de Perón del '64. Uh -huh. Que queda en Brasil. Pero claro, nosotros teníamos ganas de algo más cuando el retorno no, cuando Perón no puede llegar, nos preguntamos y qué hacemos entonces, porque ya teníamos un aparato formado y, y bueno entonces este allí viene el viaje a China, enviados por Perón, volvemos de China con más ganas de hacer la revolución <laughs> y bueno y entonces nos lanzamos en la época del Che. Muere ¿Cómo interpretas? ¿Cómo interpretan? ambos por ahí con miradas, matices distintos. Esta cuestión, el Che volvía en el 64, era gobierno de Ilia, ¿no? Y le impiden bajar, bah, le impiden llegar, lo obligan a bajar en Brasil y sí. volverse. El, eh, Perón. Perón, claro. Perón, ¿qué Perón. dije yo? Ah, Chao, recojo. me equivoqué, me equivoqué, perdón. Perón. Yo muchas veces me pregunté, yo sé que el pensamiento o la pregunta ex post facto no tiene mucho sentido, ¿qué hubiera ocurrido si Perón hubiera llegado, hubiera competido, hubiera ganado, hubiera gobernado, sí. hubiera perdido? Y era. Eh, yo creo que no hubiera habido tanta violencia después. No, era un Perón mucho más joven, este, con y, muchas más energías. ¿no? Claro, y en ese momento ponen la energía para mandarlos a China y que aprendan más, es decir mandarlos más a la lucha empieza la cosa a pendular no me parece a mí yo creo que Perón cuando Perón planifica su retorno eh, no puede haber dejado de tener planes B y C estaba el gobierno de Goulart lo que pasa es que casi subiendo el avión hay un Brasil? golpe hay un golpe yo creo que el plan B era quedarse en Brasil con Goulart y el plan C podía ser quedarse en Montevideo apoyándose en la bancada del viejo Herrera del Partido Nacional, pienso yo. Pero todo eso se desmorona en muy poco tiempo y se queda sin planes y lo rechazan, ¿no? Y quedamos todos pedaleando en el aire, ¿no? Me parece eh, y preparándonos ya entonces para una situación mucho más, mucho más pesada, ¿no? Que, este, digamos, yo participo de esta ideología de la lucha armada, como peronista me sumo transitoriamente, porque era el pensamiento de época que, que, que hegemónico, ¿no? los jóvenes pensaban así. Este, pero bueno... Después de eso caes preso. Claro, caigo en el 67, caigo preso, bueno, salgo después de unos meses por un error, pero muy inválido. Y me voy a, a Cuba para, para reponerme, ¿no? Mm. Con una nena chica que luego muere, un, mi, mi hija, y mi esposa que también muere más tarde que se había enloquecido cuando se había trastornado con la muerte del Che. Bueno, yo estuve mucho tiempo para recuperarme. Estaba, trataba de nadar y correr y este, tomar sol y todas esas cosas. Y bueno, los médicos que que podían asistirme este, hasta que me recuperé bastante. Y aproveché para estudiar. Y sobre todo para estudiar la Revolución Cubana, que me atraía mucho. Y ahí descubrí algunas cosas que luego compartí con, con, con el gran escritor Adán Buenos Aires, ¿cómo se llama. Con Marichal. con Marichal. Marichal me respaldó bastante en esos escritos. Eh, yo descubrí graves errores en, en, en el tema de en la interpretación que se hacía del foquismo y de la vanguardia, ¿no? Descubrí que la Revolución cubana no había sido así. Descubrí de casualidad en el Museo de la Revolución grabaciones antiguas de la interpretación que se había hecho acá que la Revolución sobre... cubana había hecho de sí misma. Ah, de sí misma. Sí. Escucho una grabación, por ejemplo, de un poblador que le preguntan cómo te enteraste de la llegada del Grama y de Fidel a la isla que no llega al punto acordado, llega a otro sí, punto porque sí, sí. el barco se pierde, se extravía. Y dice, bueno, esa mañana me despertaron los gritos de los muchachos que pasaban en camiones, pasaban camiones con muchachos vestidos de verde oliva, gritando por el 26 de julio, esto no en La Habana, en Santiago de Cuba. O sea, ¿te das cuenta que había un movimiento, había paro bueno, general, julio, un movimiento en la calle? Sí, sí. Entonces no fue foquismo, había un movimiento organizado que estaba esperando la llegada de su líder. Así es. ¿Por qué Regis de Bré nos vende un esquema equivocado? Bueno, el Che. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Por qué el Che compra ese esquema equivocado y muere dando testimonio de que creía en ese esquema? Entonces yo sigo investigando. Le preguntan al Che. En ocasión de que se conmemora la muerte de Fran País, uno de los principales comandantes de Santiago de Cuba, que lo mata Batista dos meses antes de, de ah, la llegada es. de Fidel al poder. Era esa, otro de los grupos urbanos. Claro, era comandante del grupo urbano. Pero hay un momento antes de la ofensiva final que todos los comandantes, urbanos y rurales, se reúnen en el monte, en... ¿Cómo se llama? Ayúdame el... <laughs> En, el, en, el en Sierra, Maestra, Sierra en Maestra. Maestra. Y entonces hay una foto muy de, de estudiantina, yo te diría. Es que están todos reunidos, abrazados como en el rugby, muchos con cascos batistianos, riéndose. Son como 25 y están con Fidel todos alrededor, abrazándose. Entonces le preguntan al Che, ¿qué experiencia guarda de Fran País? Dice, no lo conocí, pero si usted estuvo ahí. No pudo hablar con él, es que no tenía mando, no tenía jerarquía para hablar con Frank País dice el Che. Mm. Esto seis meses antes de que comandara una columna y tomara, ¿cómo se llama? Santa Clara. Santa Clara. Sí. O sea, hubo una matanza en los últimos seis meses y los bajos mandos escalaron las posiciones más altas. Entonces el Che, yo creo que nunca tuvo esa visión de la revolución. Porque llegó enlatado en el grama y vivió algunas cosas, algunas algunas situaciones sí, de la Revolución. Sí, interpretaciones, ¿no? Porque es... si no, no se explica que haya muerto Ñancaguazú como murió. Sienten... Da... Sí, perdón. Pero, Daniel, eh, vos en Bolivia, yo leí el libro tuyo, sobre lo que una trágica revolución vamos la tragedia de esa revolución en un momento vamos a hacer una reflexión que a mí me impresionó mucho y te lo dije de que vos te preguntaste qué estoy haciendo acá porque como te decía me llegó el momento de confrontar tanto en Cuba como después en Bolivia mis sueños románticos uno veía de adolescente la revolución como un sueño difuso, una nebulosa de, donde se planteaba un camino de felicidad y también una posibilidad a mí te decía de la herencia de mi padre, cuando el chico me espantaba esa vida de él me parecía oscura, chata, ¿no? totalmente desoladora y yo quería mucho más para mí, yo tenía siempre leí mucho entonces mi sueño que no me, no me confesaba era la, lo que me podía ofrecer un camino ese camino de la revolución y de la lucha armada, que era convertirme en un líder legendario admirado entonces todo ese, esa, ese estado de romanticismo era en realidad un, un fanático ignorante como éramos la mayoría de los jóvenes uh -huh. en ese momento convencidos de que íbamos a cambiar el mundo, íbamos a, a tener, que teníamos una misión importantísima en la vida, que no éramos como la gente común, que se conformaba con trabajar toda la vida para tener su casita, su auto, para educar a los hijos. Eso nos parecía despreciable. Eso era pequeño burgués. Nosotros éramos superiores. El Che decía en un momento en su diario dice que les dio una filipica a su tropa y que les dijo este tipo de lucha nos da la oportunidad no solo de recibirnos de hombres sino de convertirnos en revolucionarios que es el escalón más alto de la especie humana. Impresionante. Si nosotros nos sentíamos <laughs> sí. así, o sea, una muy aristocrático, un, un sentimiento de superioridad moral total. Total, ¿sí? Parecido a lo que tiene los kirchneristas y, hoy. Eh, <laughs> salvando la, las distancias. <laughs> salvando las distancias, la coyuntura, y las diferencias históricas. ¿no, pero... Entonces, y después lo que me encontré en Bolivia es la experiencia de la muerte, que cuando uno lee este, novelas de guerra, todo es muy romántico, muy bonito, el heroísmo, las cargas. Pero ver a compañeros destrozados, sentir el olor de la sangre, todo eso es... es Terriblemente conmocionante, así como ver caer gente inocente asesinada por el grupo propio. Eso me, me generó un trauma que nunca perdí y un remordimiento y una culpa que arrastré desde entonces. Yo me. Bueno, en todo el periodo desde que volví, entramos, volviendo de Cuba, vía Chile y después entramos en Bolivia. Se producen una serie de choques, este, no tenía, no, Cuba se retira, retira su apoyo, entonces nos dejan en La Paz, en Cochabamba, el lugar donde estábamos, sin dinero, sin armas, y empiezan a caer gente. En Cochabamba matan a Loyola Guzmán, a todo un grupo, a Víctor, a mediados de año matan a Inti. Nunca se supo bien qué pasó, aparentemente lo entregaron. Y estaba solo, estaba solo porque tenía decisión propia, porque tenía un romance con una compañera y quería estar solo. Y después, en esa situación desesperada, decidimos este, hacer operativos, decíamos, expropiaciones, que eran eufemismos elegantes, robar, y decidimos asaltar a los recaudadores del Banco of américa que iban a buscar el dinero de la cervecería nacional. <coughs> y yo en esos meses ya estaba total en lucha con mi conciencia, hacía meses, porque yo decía, esto, esto es demencial. El tema es que nosotros nos habíamos juramentado en Cuba. Este, en el entrenamiento con Pombo y Benigno había un momento nos hacen un juramento en el monte, repetir un juramento que eso, ellos habían hecho después de la muerte del Che, los días siguientes en la, cerca de la higuera que era el compromiso de jurar, jurar luchar hasta la muerte, hasta la victoria o la muerte, y que ese juramento no se podía romper. Entonces, que hasta antes del juramento uno podía abandonar la lucha, pero después estabas condenado a muerte si abandonabas esa lucha. Entonces teníamos todas esa, esas este, compulsiones, y en el trayecto, toda, en medio de esa debilidad, seguir planteando que... El juramento era volver a las montañas, volveremos a la montaña, porque era el juramento, porque el chep. Era como un Entonces, mandato moral. Era ¿no? un mandato religioso, un mandato moral, místico, sí. mm. que no tenía nada que ver con la política, ni con la razón, ya con nada. Era demostrar que éramos este, hombres, que éramos machos, ¿m? que eso era un valor importantísimo, ¿no? mm. porque la lucha armada era para la gente que los tenía bien puestos. ¿m? Y los que no los tenían eran despreciables, eran. Mm. Entonces, este, estuve en lucha pensando, esto es una locura, una locura, pero ¿qué pasa? Que había un fuerte lazo de camaradería, habíamos estado juntos mucho tiempo en Chile, en Cuba, en Bolivia, habían muerto varios compañeros, entonces era muy difícil. Sí, hay, hay, hay un dicho, ese salir de la tribu claro. es muy costoso. Y por otro lado yo había estado viviendo del dinero de la organización, de los cubanos, sin preocupaciones de tener que trabajar o de pensar cómo ganarme la vida. Entonces pensaba, si dejo todo, ¿qué hago? No tenía documentos, no tenía dinero, claro. vuelvo a la Argentina y qué corno hago. Este, y finalmente, en ese asalto a la cervecería, resulta que mueren este, un carabinero. Que trata de sacar su arma y origina un tiroteo. Y después, al llevarnos su arma, era un Smith Wesson 38 que estaba descargado. El carabinero tenía 19 años. Oh. ¿eh? Se llamaba Félix Sirpa. Murió otro compañero, nuestro Choclo, que tenía también 19 años, tarijeño. Se trató de sacar un arma descargada. Se sin trató vanes. de sacar arma, estaba descargada. Ustedes no pueden hacer esto, caballeros, no, caballeros. Con el estaba, después resultó que estaba descargado. Sin cartucho. Sí, sí. Una no. miligüey, un seis balas no estaba. La realidad es sorprendente siempre. Supera la ficción. Y después, al otro día, como esto era el gobierno de Obando, y Obando lo que quería era que no fuéramos, incluso daba alternativas: váyanse por Desaguadero, mandaba mensajes por el norte de Bolivia, Perú, y se les va a permitir salir si no se los va a perseguir, porque él no quería más despelotes de lo que tenía. Este, entonces tenía lugares detectados. Y cuando pasa este desastre de la cervecería, allanan los lugares que conocían y ahí muere Darío, que era un sobreviviente de la Guerrilla del Che, que era un, un chico boliviano que era discapacitado mental, que era... El Chelo lo había tenido casi como broma y después como siguió siempre con ellos, lo llevaron a Cuba y era un poco como el hijo chiquito. Y lo trató de escapar por un techo, lo matan y capturan. A Stamponi, que era un sobreviviente, otro argentino que era sobreviviente del grupo de Bengochea, ¿te acordás? De la calle yeah, Gascón, el, que volaron un edificio. El Vasco, Bego, vasco, vasco de Bengochea. Y ahí, cuando vos decidís. Y ahí yo me decidí, ¿Qué? dije, bueno, esto. Se acabó. Se acabó para mí. Y volví, pasé la frontera por el norte y volví a la Argentina. Y nunca más. Eso me salvó de los montoneros, de... porque a poco de llegar, unos meses después, matan a hamburgo se produce primero los supermercados Minimax y después empieza la historia de Montoneros, pero yo ya estaba vacunado. ¿Cuándo sentiste que la violencia no daba más para vos? <laughs> ¿Cuándo sentiste que la violencia no daba más para vos? Y quizá en la, en la, en la última cárcel, ¿no? Que reflexioné mucho, sí. En la última cárcel este, que fue muy dura bajo la dictadura militar. Mm. Porque ¿La nunca la había. conocido... nunca militar. Eh, claro. ¿Cómo estuviste eh, en Salta eh, y después en la Unidad 9? Estuve, claro, en Salta. Estuve en la U9 de La Plata y para el Mundial me trasladaron a de Rennes, al a Córdoba. Pero digamos, lo, fueron cinco años espantosos. Pero sobre todo conocí conocer el, el horror a lo que puede llegar el ser humano. Este, nunca había imaginado tanta sevicia, tanta degradación moral. ¿no? No, no, hay una, muchas veces inútil. ¿eh? Hay una cosa que, y después seguimos, eh, Jorge, con vos. Yo siempre sentí, porque lo supe, lo aprendí desgraciadamente, que en la Argentina en la época de la última dictadura llegó a haber ocho mil y pico de presos políticos. Y por la gravedad de lo que era la desaparición, mm. nunca se destacó ese tema. Sí, no. sí, lo, el horror de la desaparición tapó sí, taparon, lo que fue el sí. preso político, que realmente fue muy duro. Casi da vergüenza hablar de que uno estuvo preso. Bueno, sí. Sí, bueno, sí. muchos fueron sacados sí. de la cárcel y asesinados también. Bueno, sí, no, sí claro. está hablando de todas claro. las sevicias, ¿no? Sí, sí. sí. y ahí, ahí repensaste tu vida. Y en parte me tuve que ahí tuve un repliegue muy profundo hacia el, hacia el mí mismo a encontrar raíces religiosas y una fuerza psicológica para sobrevivir. Estuve un año con un loco loco por la tortura, imagínate en un 2x3 en una celda donde hablaba solo, costa y gritaba, gritaba vivo a Videla, muera a Perón. No todos los días, ¿eh? uh -huh. este este no sé cómo sobreviví con, con un cierto equilibrio, no fue muy espantoso. Este, además de las palizas brutales, Este, de estar con tu visita tomado de la mano y que detrás se apostara un guardia y, y le hiciera signos obscenos durante toda la visita. No saberlo, ¿entendés? Y ella ocultarlo porque de lo contrario me mataban. Este, eso así como anécdotas, ¿no? Pero sí, todos sí, sí. los días. Todo pensado para destruir al ser humano. Nunca. Eh, este, yo, yo hoy siento hablar de Ashwit y... Y me doy cuenta de que no saben de qué hablan, ¿no? Yo lo viví en la Argentina, eso. Este, y es difícil hablar. Estar rogando que no te den la libertad porque sabes que, que te desaparecen, como hicieron con Dardo, ¿no? Sí, sí. Con, con Dardo Cabo y otros. Sí, sí, sí. Y saber que te puede venir la libertad y decir, estoy perdido, estoy perdido, ¿no? Pero vos ya cuando te pusieron en libertad era en el 81, ya, claro, ya no en el próxima, 81, sí. Ya estaban para la salida. En lo que llamábamos la dicta blanda. Sí. Viola, ¿no? Oh. Ya negociando este, políticamente. Sí. Pero fue durísimo, ¿no? Durísimo, durísimo, sobre todo porque este, digamos, los que tenían alguna jerarquía... En los aparatos estaban en pabellones especiales con bastantes. Decís en los aparatos de las organizaciones. Sí. Que con bastantes con bastantes derechos, digamos. Yo Increíble, estuve siempre, ¿no? siempre siempre en el fondo uh -huh. con los con la gente con la base del PRT y, y con grupos perdidos de peronistas sin mayor respaldo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y Donde era un horror. Este, las las comisiones investigadoras nunca entraban nunca llegaban al fondo. Ah. Uh -huh. Yo me acuerdo que estaba, cuando ¿dónde? llegó la CID, la Comisión Interamericana sí. de Derechos Humanos, que fue a una de las cárceles, fueron a varias de las cárceles, sí. eh, en un momento se dieron cuenta de que había un fondo al cual sí. no le mostraban. No, no mostraban. Y uno de ellos se puso a los gritos, sí. a decir, hay alguien ahí, quiere hablar, sí. y apareció una voz, no, no, no puedo decir que fuera donde estuvieras vos ni nada, uh -huh. pero porque a vos te habían trasladado a Córdoba pero sé que percibieron sí. esa diferencia. No te digo la, por ejemplo, se habla mucho del pabellón de la muerte, porque ahí estuvo dardo cabo y cuando salió lo mataron. Sí. En ese pabellón estuvo Tallana. Jorge. Jorge Tallana, por ejemplo y muchos otros dirigentes montoneros. Los cuidaba personal con con guardapolvo blanco. Tenían una celda para biblioteca. Mm te digo que era como estar en el Sheraton y vivir para nosotros era la villa miseria frente al Sheraton. Sin embargo, ellos eran los revolucionarios, ¿no? En el fondo era todos los días golpes, golpes. Si había ducha era con agua hirviendo que te quemabas vivo. Cuando volvías enjabonado para el baño te pegaban en el camino. Entraban a cualquier hora a la celda para golpearte todos con botas, con uniforme de fajina, golpeando a la salida al recreo, a la entrada al recreo. Si la comida se caía en el barro, la juntaban así y te la tenías que comer en el barro del pasillo. No, un infierno, un infierno. A ver, Daniel eh, y Jorge, uno está apostando duramente desde el 83 a la democracia, con idas y venidas parecería ser que esa parte del consenso del nunca más la aceptamos todos. Uh -huh. Democracia débil de baja intensidad diría O'Donnell, sí. pero bueno, ahí estamos. Desde ese lugar eh, no le voy a pedir que digan consejo ni muchísimo menos porque no creo en esas cosas, pero sí reflexiones sobre lo que significó la violencia y lo que significa la violencia, aunque no sea armada, en la política, es decir, el trato amigo-enemigo. Daniel y Jorge, reflexiones sobre lo que significó la violencia y lo que significa la violencia, aunque no sea armada, en la política, es decir, el trato bueno. amigo-enemigo. Aún eh, no armado, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, y Daniel. A mí me parece que lo que muestra la historia es que las, las luchas armadas, las luchas, las revoluciones violentas. No por casualidad desembocan siempre en regímenes totalitarios, porque la estructura militar genera siempre un mando, un caudillo finalmente. Y caso de Castro, el caso de Napoleón, ¿m? que empieza su cruzada en Europa luchando contra los imperios y después termina coronándose emperador y haciendo reyes a todos sus hermanos. E inicia varias monarquías. Es la historia de Castro. ¿m? es la historia de Lenin, que hacen su insurrección victoriosa y terminan creando el poder más centralizado autoritario que superó mucho al autoritarismo y la centralización de Nicolás II entonces Cesar. claro o sea la lucha armada es eh, cambiar la política por la lucha armada lleva al suicidio de los pueblos Así que yo rescato ahora la política, el pluralismo, la tolerancia, los seres humanos somos todos diferentes, tenemos destinos ideales distintos, nociones de lo que es la felicidad personal distinta y todas son perfectamente legítimas, cada cual sabe lo que es mejor para sí mismo, y la pretensión totalitaria de ordenar la vida de todos, como pasa en Cuba, como pasó en la Unión Soviética, en que el Estado determina cómo se debe vivir hasta el último detalle de la vida privada y lo que debe pensar cada ciudadano es espantoso. Y eso es lo que conduce a la lucha armada. Jorge? Mira, yo de viejo concluí que las revoluciones cambian de signo, de discurso, pero en el fondo siempre hay dos, dos formatos, ¿no? Los que practican la ingeniería social o el vanguardismo y pretenden conducir a los demás y decirles cómo deben vivir y proceder, y los que con espíritu de sacrificio y mucho amor tratan de que los pueblos se den sus propias dirigencias. Este, digamos, se dio en la izquierda entre, entre el viejo anarquismo y el marxismo-leninismo, y se da constantemente, se da, para mí fue deslumbrante. Conocer la experiencia zapatista en Chiapas. Yo, ya de, desde antes de ir a México, sentía que me, me dolía el último, la última carta del Che, donde entrega a sus hijos al Estado cubano, ¿no? con, con confianza. Y he valorado, y esto lo hablé con mi amigo Mario Cafiero muchas veces, este, en el legado de Perón, que él dice: Mi herencia es para el pueblo argentino. Y ahí no deja dirigentes, el pueblo no se sabe quién es el pueblo, no es como que es, es un desafío. Yo creo que en ese sentido el peronismo, si bien a lo largo de la lucha armada tuvo siglas que acumulaban poder, porque si vos desarmás un policía y pintás la pared con una sigla, desarmás al otro, haces lo mismo. Estás actuando como un capitalista, estás acumulando prestigio para algo que después vas a utilizar y yo creo que en el peronismo hay una vertiente libertaria que es la que yo he tomado como propia no eh, en el sentido de que el pueblo debe darse sus propias dirigencias y encontrar su camino los militantes no somos quienes para decirles a la gente cómo deben vivir en todo caso tenemos que dar el ejemplo no en ese sentido sí creo este y con respecto al marxismo-leninismo muchas veces yo he reivindicado el famoso debate entre veras szulich que era de los populistas rusos y marx donde lo cuestiona lenin a los bolcheviques porque dicen que quieren aplicar quieren convertir a, quieren aplicar el formato europeo en rusia y quieren dicen que el centro y la vanguardia es el proletario industrial que no existe entonces nosotros que estamos en el cielo del socialismo agrario, tenemos que volver al infierno del capitalismo para darnos los protagonistas necesarios para hacer el socialismo. Claro, el viejo Marx titubea y, y al final termina confesándole, mire, yo no conozco Rusia, por, probablemente usted tenga razón, yo expresé una teoría en base a Francia, Alemania y... A Inglaterra. Inglaterra. Bueno, Lenin decide soslayar este debate y hace la aplicación mecánica de un marxismo que pasa por la electricidad, las fábricas y que, bueno, tiene que aplastar el levantamiento marinero de Crostán. Yo creo que es un debate que nos. Yo he dicho más de una vez, Veras Azulich parecía peronista, porque, <laughs> digamos, porque las colonias reivindican su propio camino, ¿no? Argelia, Guatemala, Brasil, eh, hemos. Hemos reivindicado siempre a la izquierda nuestro propio camino, ¿no? Y yo lo que veo es que desaparecida la clase obrera, como ha desaparecido en la Argentina, y, y, y al convertirse la política en un gran espectáculo, lo que se ha producido es un corrimiento de las antiguas vanguardias que lo tenían todo claro, un corrimiento hacia el ciudadanismo, ¿no? y el ciudadanismo es una masa de desclasados, una masa de informe de sectores medios. toda una cosa que depende del estado, depende de la renta básica, del salario por hijo, de toda esta cosa de programas sociales en que ha derrapado la antigua izquierda. frente a eso yo sigo siendo revolucionario, no por las, no por las armas, pero siento que quiero persisto en cambiar el mundo, no? Bueno, yo les agradezco mucho a los dos. Ha sido un placer y seguro que tendríamos para mucho tiempo más.